escarba el pasado. Si se escarba el pasado, se perderá un ojo. Pero el proverbio, parece que es un proverbio ruso, continúa y dice: pero olvide el pasado y perderá ambos ojos. In beginning to study memory, of course, the first thing you have to do is you have to ask yourself the question, what is it that I am studying? What am I going to measure? What is memory? Yo llevo unos 15 años investigando la violencia a través del arte. Mi obra existe porque yo caminé por esa calle en Bogotá y encontré esa relación de los seres humanos con los maniquíes y que negaban ver esos maniquíes, el horror, la mutilación de esos maniquíes en los rostros. Professor Matthew Wilson. Great, thank you. Well, my background is actually in engineering. I was trained as an electrical engineer. And my interest has always been in the question of intelligence. So in order to understand how the brain works, we need to be able to sample the basic elements that make up the brain, individual brain cells or neurons. And the activity of individual neurons comes in the form of electrical discharges. So we need to record those electrical discharges by implanting very fine wires. These brain cells are just a fraction of a human hair. Things like memory are really going to be expressed in the activity of populations, patterns across many cells, just as the image on your television screen is actually made up of many, many pixels. Lo que vemos aquí atrás se llama Requiem NN, ¿no? Tumbas de Puerto Berrío, Antioquia, Magdalena Medio. Es un ritual muy curioso, muy particular, donde a los muertos que bajan por el río, pues los pescadores y la gente a orillas del río rescata estos cuerpos de los NNs o estos pedazos de cuerpo. Se entierran en el cementerio de Puerto Berrío y allí empieza un ritual muy curioso donde estos NNs son bautizados, se les da un nombre. Esta es una historia que habla sobre la muerte, pero también habla sobre la vida. Y es, ¿qué hacen los vivos con todos estos muertos que les trae el río, no? I'd like to say all memories are false memories, and that is that while they're derived from experience, the intent of memory is not simply to store and retrieve experience precisely. The objective of memory is to take experience and try to understand it. And this process of memory, the process of reevaluation, editing, building internal models, is all working in the service of trying to solve this big question. The question of why. Why do things happen the way they do? La historia de la María y estas mujeres que pude contactar, lo que a mí me impactó es que ellas trajeran del monte, de los farallones de Cali, de esas selvas, que trajeran los objetos que ellas coleccionaron a lo largo de 5 meses, como insectos, como unas piedras que ellas labraban, como souvenirs que iban a traer para sus seres queridos. Y lo que a mí me pareció fascinante es que ellas, a través de estos objetos, era un querer no olvidar. Y hubo momentos en que ellas me cuentan cómo los guerrilleros que las custodiaban le iban también trayendo insectos del monte. We want to be able to behave appropriately, intelligently in the future. We can't simply rely on our past experience. We have to use our past experience to make predictions, to make good guesses about what is going to happen in the future. And that's what I think of when I think of memory. So traumatic memories, in a sense, they are like a punctuation mark. I would rather forget about bad memories, traumatic memories. I would prefer to forget. But the brain is saying, while you may prefer to forget this, it's important that we understand it. Creo que hay que escuchar a las víctimas.
Y también creo que hay que escuchar a los victimarios. Me recuerdo de uno de ellos que pintó un cuadro extraordinario, doloroso, porque era sobre una profesora amarrada, una profesora secuestrada por los paramilitares. Y en esta obra él se pinta, él contaba que fue muy duro y muy doloroso, pero la pudo pintar. Y muy doloroso porque él fue muy amigo de ella y el comandante la mata. Well, I think actually art and the way I've described memory, there are a lot of parallels. That art, in a sense, is an effort to try to understand, to make manifest insights, hidden insights, hidden connections. And so in that sense, the idea of brains, particularly brains that are dealing with traumatic experiences, are trying to make sense of the world, they're trying to understand why things happen. Y ahí está la importancia, yo creo, del arte, que nos va dejando una memoria para recordar estos horrores que los seres humanos cometemos con los seres humanos. Si nosotros miramos la historia en Colombia, no hay mucho sobre la historia de esa guerra bipartidista de los años 50. Y yo creo que en este momento, gracias al Grupo de Memoria Histórica, gracias también a las víctimas que se atreven a contar sus historias, yo creo que se está haciendo una memoria muy importante en el país. Y es que un país que no tenga memoria pues va a repetir sus traumas, o más bien sus traumas no van a ser resueltos. Y yo pienso que en este momento en Colombia hay un gran esfuerzo de que haya una memoria histórica.